Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara voz resuena, que las tinieblas repudian, el sueño pesador viéndose, Cristo en el cielo fulgura. Llega el Cordero, que ha de lavar nuestras culpas, por lágrimas y floremos, el perdón de los del cura. Porque es una nueva medida, que ha de realizar y controlar, no tendría que necesitarnos, más confiarnos a su lugar. Ay, Padre eterno, la gloria, lo hará Hijo en la locura, Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi
pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia de la razón, en el juicio mirará tu rectitud. Mira en la culpa nací, pecador reconcilió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior inculca sabiduría. Rocía mi promesa, oír el gozo y la alegría, ese alegre de los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No le quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enséñale a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu dolor especial. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, sobre el altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarán los sacrificios sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará. Cristo y Israel. Es verdad, tú eres mi Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Mientras el Señor salva a Israel, con un
soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de bandera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declara la luz y curarás que venire juntos. Quien anunció esto desde antiguo, quien lo predicó desde yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, oh fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Por mi nombre, que de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí curará toda lengua. Dirá solo el Señor, tiene la justicia y el poder. A él vendrá la contra él. Por el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Saben que el Señor es Dios. Los hijos somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre
Mirad, viene el Dios y hombre. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscribió a todos la fuerza y salvación en la casa de David, su siervo. Según había predicho desde antiguo, de sus santos profetas. Y es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento de su Hijo, Dios ha manifestado su gloria a los hombres. Démosle gracias con gozo, diciendo: glorificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente como Cristo nos acogió a nosotros para dar gloria a Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Con tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos, y sal al encuentro de los que te desean aún sin saberlo. Señor, tú que llamas
y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu felicidad y coronanos con en tu reino. El Señor se acerca para salvarnos, por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros, para que por tu protección nos veamos libres de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, Virgen de Puebla, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, crea y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con ustedes. Hoy celebramos el segundo día del Rosario en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra madre y patrona. Y tenemos el gusto de recibir y que presida esta Sagrada Eucaristía, Monseñor Guillermo Moreno Bravo, Vicario General de la Arquidiócesis de México. Bienvenido, Monseñor. La intención de esta misa es por los peregrinos corporativo
Grupo Al Saldo. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes, peregrinos. Preparémonos a celebrar estos sagrados misterios, pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la gloriosa siempre Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor,
Señor nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Saludo a todos los peregrinos aquí reunidos, a todos ustedes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Saludo con agradecimiento a la invitación que me han hecho el venerable cabildo de esta colegiata de Guadalupe, Monseñor Rector Don Enrique Glenny Graue. Agradezco que nos haya invitado en nombre del Cabildo en este dosavario a María Santísima de Guadalupe para celebrar su fiesta. Coincide que es el primer viernes de mes en que solemos tener una especial devoción también al Sacratísimo Corazón de Jesús. Este trozo del Evangelio que hemos escuchado es relativamente breve y, por otra parte, casi no se le pone atención en el contexto de otros acontecimientos en relación a los ciegos del Evangelio. Conocemos más bien algunas, se nos quedan grabadas algunas otras imágenes que el Señor se encuentra con los ciegos. Y en este contexto está Jesús en Cafarnaúm,
que ha puesto como su sede, como su domicilio, a donde sale a predicar a las diversas regiones la palabra de Dios, en donde se va a manifestar que Él es no solamente descendiente de David, sino que también es de modo especial el Mesías, el enviado, el ungido, el Salvador del mundo. Aquellos, podemos decir, eran dos ciegos que venían siguiendo a Jesús. Por tanto, en cierto modo, no se nos dan los nombres. Podemos decir que eran anónimos. Y por otra parte, sabían que quién era Jesús, lo habían oído predicar y lo habían hecho o habían sentido, se habían dado cuenta de los signos que realizaba. Y ellos, conscientes, los seguían gritando: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Qué es lo que querían? ¿Lo tenían que manifestar? Pues como que no. Ya sabía el Señor Jesús lo que necesitaban, deseaban, pedían, suplicaban. Y el Señor Jesús le hace una sencillísima pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? Se necesitaba la fe, como puede ser signo y símbolo de cada uno de los aquí reunidos, que hemos oído del Señor Jesús, que lo seguimos, pero que todavía estamos ciegos. Y le pedimos al Señor: ten compasión de mí, para que abra nuestros ojos y podamos ver cuáles son sus designios. Y el mismo Señor, por medio de María Santísima, nuestra Madre y Señora, nos pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Si nosotros nos limitamos solo a nuestras débiles fuerzas, evidentemente que tendremos mucho trabajo o no conseguiremos lo que pedimos. Pero la debilidad de Dios es la oración, que es la fortaleza de los cristianos. Y por eso en esta casa de oración nos hemos reunido y tenemos este privilegio de estar ante la tilma de Juan Diego, ante la bendita imagen de Santa María de Guadalupe, para que sea nuestra intercesora y decir desde el fondo de nuestro corazón: sí, Señor, creo que tú lo puedes hacer. Y nos hemos reunido a expresar lo que está en el fondo de nuestros corazones, con la esperanza cierta de que el Señor ya nos concede lo que necesitamos en nuestras necesidades. Estamos ante la imagen prodigiosa de María Santísima, nuestra Madre y Señora, concluyendo el año jubilar de la misericordia, y ella, como Madre amorosísima, escucha la oración de todos nosotros que acudimos a ella en nuestras necesidades. Aquellos dos ciegos que seguían al Señor también recibieron una consigna: vaya y no lo cuenten a nadie. En primer lugar, podríamos pensar que no lo cuenten porque se están deteniendo para ver en una nueva perspectiva, para que puedan ir y regresar a los lugares donde se encuentran, que el primer anuncio no sea al primero que se encuentran, sino que regresen a sus lugares donde habitan, que vayan con sus familias, que en realidad pensarán o dirán qué es lo que pasó, y que ellos con suma alegría tendrán que manifestar lo que el Señor hizo con ellos. Y ese también es el signo de nuestra respuesta al venir aquí a este santuario con María Santísima. Nosotros regresaremos ya con la visión de la fe y con la visión que el Señor quiere concedernos
con los frutos del Espíritu Santo, que son alegría y paz en el Señor. Y por eso, aquí en que encontramos gran misericordia, tenemos que regresar a los lugares sin entretenernos mientras en el camino, sino que tendremos que llegar a donde nos encontremos para comunicar la alegría de que el Señor nos concede el don de la fe y nos concede transformarnos en nuevas criaturas en servicio de nuestros hermanos. Pidamos pues la intercesión de María Santísima, de nuestra Madre y Señora, para que podamos permanecer en la fe, en el seguimiento de Cristo, proclamando al Hijo de Dios, al descendiente de David, en quien se cumplen todas las promesas bíblicas, y en este diario peregrinar hasta que el encuentro definitivo con el Señor cuando Él venga. Ahora, en la celebración litúrgica de este Adviento para la Navidad, pero también en las diversas circunstancias que el Señor viene a nosotros, particularmente en nuestra vida y fundamentalmente y definitivamente en el tránsito de la muerte, el encuentro definitivo con el Señor, en que debemos siempre estar preparados, sabiendo que estamos bajo el regazo de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Que ella, con su inmensa ternura, siga viendo por esta Iglesia de México, por nuestra arquidiócesis, por el mundo entero, pero particularmente por todos y cada uno de ustedes que regresan con los ojos de la fe a sus lugares en donde se relacionan con sus familias, con los conocidos, con los vecinos, en los centros de trabajo, para que así, dando testimonio de que somos cristianos, católicos, en comunión con el Romano Pontífice, podamos dar testimonio de esta fe y transmitirla a las nuevas generaciones, y así todos juntos, cuando el Señor nos llame, podamos entrar en bienaventuranza eterna con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes este día encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Oremos, hermanos, y pidámosle que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana. Unámonos a cada petición diciendo, después de cada súplica, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó la desobediencia de Adán. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y Salvador. Oremos. Padre, escúchanos. Por la peregrinación número 7, corporativo, contable, informático, administrativo y fiscal, grupo Ansalzo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor se digne conceder a su Iglesia vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a matrimonios cristianos. Señor, cuyo reino ya está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, hagamos oración para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio podamos recibir el fruto bendito de su vientre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Podremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, asumió llena de gozo el cántico de tu alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también el cántico de gloria de tu nombre por todo el bien que, por su intercesión, has hecho a este pueblo tuyo. A ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de su amor, unidos a los ángeles y santos, cantando sin cesar. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, sabiendo, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todavía prometido
Oremos. Padre celestial, que nos has revelado el designio de salvación, al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quien hemos recibido en alimento, aguardar anhelante su segunda venida, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.